Hasta 50 millones de pesos estará costando el dragado del canal de Zaragoza, el cual contempla dragar hasta 15 kilómetros con profundidades de 4 metros. Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto buscan convertir el sargazo que llega al litoral quintanarruense en biofertilizantes, apoyados en recursos que aporte el Estado. Desarrollarán en Chetumal y Cancún el primer campamento deportivo y recreativo adaptado 2015. Más del 80% de los agremiados al Sindicato de Transportistas de Materiales para la Construcción Zona Sur son afectados ante el diminuto número de obras. El proceso de evaluación a la cual están siendo sometidos los docentes en México y Quintana Roo no resuelve las graves deficiencias que presenta el sistema educativo en el país. Y en la sección policíaca, elementos de la Policía Ministerial detuvieron al abogado Jorge Walter Villanueva Ramírez como posible responsable intelectual del asesinato de su ex esposa y pareja de esta. Menor de edad planea con un machete a su señora madre. Esto y más en su opinión. Buenas tardes, les saludo con gusto. El día de hoy, 7 de agosto, ya viernes, soy Sandra Cortés y nos encontramos transmitiendo completamente en vivo para toda la península de Yucatán. Saludamos con gusto a todos los estados, a los 3 estados que se hermanan en esta, la señal de Canal 10. Y por supuesto, le invito a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos, pero que además se incluya y sea partícipe en este su espacio, su opinión, donde lo que más importa es aquello que usted quiera dar a conocer. A través de los teléfonos 129-2462, sin duda alguna, ahí podrá darnos a conocer todas sus inquietudes, todas sus denuncias, y nosotros las haremos llegar a las autoridades pertinentes. Sin más, vámonos con la información del día de hoy. Y es que, a pesar de que apenas empezarán los trabajos en el dragado del canal de Zaragoza, este trabajo costará alrededor de 50 millones de pesos, y es que será una longitud de por lo menos 15 kilómetros donde habrá trabajos de dragado de hasta 4 metros de profundidad. Hasta 50 millones de pesos estará costando el dragado del canal de Zaragoza, el cual contempla dragar hasta 15 kilómetros con profundidades que irían hasta los 4 metros de profundidad, señala el director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, Hercé Barrón Barrera. Este canal, una vez concluidos estos trabajos, en 24 meses aproximadamente, dará infinidad de beneficios a esta parte del estado. Estamos ahorita en la parte final de los estudios, ya hacia salida del Mar Caribe. Son aproximadamente 5 kilómetros más. Estamos, que hay especialistas ahorita en el área estudiando lo que son las zonas rocosas, ¿no? Y yo creo que el próximo año debería empezar ya los... Amigos, veremos ya las dragas en el área, ¿no? Un proyecto creo que importante para Quintana Roo. No tenemos todavía un precio exacto, calculamos ya una inversión alrededor de unos 50 millones de pesos, ¿no? Ya ha concluido todo. Uno de estos beneficios será que Quintana Roo tendrá salida al Mar Caribe por su frontera sur y una oxigenación de la bahía de Chetumal, así como la pronta promoción de turismo náutico, y los tiempos serían de hasta 24 meses. Se pretende que las dragas estén llegando a Quintana Roo para el próximo año. Hercé Barrón Barrera, director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, enfatizó que se va bastante bien y para el mes de septiembre las autoridades participantes de la Secretaría del Medio Ambiente, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Marina, la propia Apicro, Secretaría de Infraestructura y Transportes, deberán estar teniendo más datos sobre los estudios finales de este magno proyecto en Quintana Roo. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Sin duda alguna, un trabajo arduo que busca ser ya redituable a partir de 2 años en adelante. Se espera que, por supuesto, sea un atractivo turístico y comercial, que es lo que principalmente espera la población y los empresarios locales.
Por otra parte, hablando precisamente de turismo y de empresarios, un problema que se ha venido cocinando durante ya meses es la llegada excesiva de sargazo a las playas, como lo hemos documentado en este espacio. Bueno, pues la proposición de estudiantes del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto ha dado mucho de qué hablar. Con una inversión inicial de 2 millones de pesos, buscan que todas estas toneladas de sargazo sean aprovechadas en cultivos a manera de abono o fertilizante. Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto buscan convertir el sargazo que sigue llegando al litoral quintanarruense en biofertilizantes, apoyados obviamente en recursos que aporte el Estado, señaló el presidente municipal Gabriel Carballo Tadeo. Para este importante proyecto ya el Estado ha dispuesto de 2 millones de pesos y ahora se busca dónde realizar este proyecto, si en el municipio de la Zona Maya o en su defecto en la ciudad de Cancún. Este proyecto es convertir el sargazo en biofertilizante a través de un proceso importante que lógicamente pues todo requiere de recursos económicos para poder llevarse a cabo. Esto requiere primeramente de hacer un pago importante por el registro que se tiene que dar ante esto y luego pensar también cómo poder conseguir el equipamiento para poder hacerse. Para iniciar 2 millones de pesos, que ya está dada la indicación del gobernador, que se busque el recurso dentro de las dependencias que te acabo de mencionar para que pueda continuar esto. El alcalde añadió que esto no es la solución al problema del sargazo que vive todo el Caribe mexicano y que sigue llegando a las playas de todo Quintana Roo, sino una solución para aprovechar tantas toneladas y llevar este producto ya como fertilizante a los campos quintanarroenses. Gabriel Carballo Tadeo refirió que estos 2 millones de pesos es una cantidad pequeña en comparación al gran apoyo que generará esto, ya que ese sargazo sigue acumulándose y así sería aprovechado en su totalidad. Con imágenes de Marcial Martínez, para su opinión, Juan Pablo Hernández. Por su parte, esto es una iniciativa sin duda que llama la atención ante los kilos y las toneladas de desperdicio que se están llevando hacia lugares para botar o enterrar cuando pueden ser aprovechados, al igual que en otros países ya se hace. Sin embargo, la redituabilidad no es tanta cuando se utiliza para abono como si fuera para otros productos químicos, asegura ya el director del COCSIT, quien, a pesar de que apremia la iniciativa de los jóvenes, descarta la posibilidad de que esto sea redituable. Debido a que el sargazo no tiene presencia todo el año, lo que implicaría que no sea factible la propuesta de los alumnos del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto para hacer de esta alga abono orgánico, el director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, Víctor Alcérreca Sánchez, consideró la posibilidad de utilizar como materia prima para productos químicos que sirven para tratamiento de agua, el cual se pagaría hasta en 100 pesos el kilo. Pues no tiene, por decirlo así, pues una presencia permanente homogénea, de repente hay arribazones, luego tiempos en que no, entonces esto complica también su tratamiento, porque ¿qué empresa se va a poner para durante meses no producir nada, ¿verdad? Entonces todas esas cosas se tienen que analizar, y en eso está trabajando el Tecnológico de Carrillo Puerto, junto con algunos empresarios que están interesados en el tema. El sargazo es materia prima para algunos productos de más alto valor. Por ejemplo, pensemos en los abonos de tipo orgánico, ¿cuánto se puede pagar por ellos? 6, 8 pesos el kilo. Mientras que hay algunos productos de tipo químico que se usan, por ejemplo, en tratamiento de aguas o en algunas otras cuestiones, por los que se pagan más de 100 pesos el kilo. Aunque implica trabajo y esfuerzo, además de requerir equipo tecnológico de otros países, Alcérreca Sánchez destacó que hay que considerar todas las opciones de su procesamiento, además de abono orgánico, pues como materia prima de químicos para tratamiento de aguas es más redituable y por ser una planta marina que flota, su recolección podría darse antes de que llegue a las playas. Para su opinión, Rosy Dorado.
Y es que también aún se desconoce durante cuánto tiempo exactamente van a estar llegando estas toneladas de algas a las costas del Caribe y, por supuesto, la redituabilidad que representaría el que no existiera producción de pararse este fenómeno. Sin embargo, hay que ir pensando que podría repetirse año con año y que efectivamente tendría que plantearse una solución que sea económicamente viable, pero sobre todo proponer y otorgar las facilidades a estos jóvenes que ya buscan emprender una acción y que, bueno, podrían estar abiertos al diálogo esperando tal vez otra propuesta. Propuesta también hay en el Congreso del Estado y es que se lleve a cabo la homologación ya de la ley electoral a favor de la equidad y la paridad de género en las curules y en cualquier cargo de elección popular hacia las mujeres. Por supuesto, todavía continúa en pugna este tipo de propuesta en el Congreso del Estado. Sin embargo, se plantea que en poco tiempo pueda darse a nivel Quintana Roo. La reforma electoral discutida en la 14ª legislatura tendrá que incluir igualdad y paridad a las presidencias municipales, así como de todos los cargos políticos para hacer valer y garantizar una verdadera equidad de género en Quintana Roo, a respetarse cabalmente la horizontalidad y verticalidad en la materia. Ya está plasmado en la ley general que debe de ser el 50% a candidaturas. Ahorita está en la ley plasmado a elecciones federales de diputaciones, nada más. Nosotros que estamos pretendiendo en el estado de igualdad y paridad en todos los cargos, incluso a presidencias municipales. Ya estamos, en mi caso, yo estoy solicitando que sea la igualdad en cuanto a vertical y horizontal. La reforma política planteada por el Ejecutivo Federal limitó la participación del sexo femenino para poder aspirar a una presidencia municipal al estipularse únicamente un 50-50 a las diputaciones federales. Por ello, las adecuaciones al marco legal estatal en la materia deberán permitir la participación de las féminas a todos los cargos políticos, incluso a las presidencias municipales. Estamos planteando en la reforma electoral, que la 14ª va a aprobar. Pelotita está picando en la cancha de los partidos políticos. Es importante que todos los actores políticos que les gusta discursar sobre género tengan la capacidad, sobre todo los que dirigen los partidos, también de conocer de qué estamos hablando las mujeres. No queremos ir a los lugares perdedores. Dijo que es tiempo que aquellos que suelen discursar sobre equidad y género y son dirigentes de los partidos políticos hagan valer realmente la paridad y equidad de género en Quintana Roo, permitiéndoles a las mujeres ocupar el 50-50 en las presidencias municipales, incluso donde existan las posibilidades reales de ganar. Para su opinión, José Palma. Río Revuelto con nuestra directora de noticias, Fátima Vázquez. El proceso electoral, que ya está a la vuelta de la esquina, se llevará a cabo con nuevas reglas y se pondrá a prueba el desgastado discurso de la equidad y paridad de género que han sostenido todo este tiempo los diferentes partidos políticos e institutos electorales en el estado. Tras la reforma político-electoral del 2014 promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, se dio un gran avance en materia al elevar a rango constitucional la paridad de género entre las candidaturas de los institutos políticos a cargos de elección popular. Con dicha reforma, ahora se obliga a los partidos políticos a dar a las mujeres el 50% de sus candidaturas a diputaciones locales y federales, como una forma de incentivar la participación femenina en los espacios de toma de decisiones. Como se recordará, no sin cierto oprobio, en un principio la mujer no tenía cabida en los temas electorales y políticos en México. Más adelante, y tras muchas luchas, se logró incluso una cuota de género del 30% y en el 2007 se subió al 40% hasta llegar en el 2014 a lo verdaderamente justo, que es el 50%. Gracias a ello, y tras las elecciones del 7 de junio de este año, se logró que el 40 o 42% de la Cámara de Diputados Federal esté conformada por mujeres. Sin embargo, si bien los avances alcanzados son significativos, todavía falta mucho por hacer, puesto que todavía hay cargos de elección popular que no es una obligación la paridad de género.
tras el caso de las candidaturas a las presidencias municipales en Quintana Roo, que solo contemplan la paridad en la conformación de las planillas de los cabildos, es decir, para los cargos de síndico y regidurías, mas no para alcalde. Una de las impulsoras de este movimiento es la diputada Maritza Medina Díaz, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del Estado de Quintana Roo, que busca homologar la legislación federal con la local en el tema de paridad de género. Los alcances del tema de igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito político es muy amplio y, por ejemplo, Quintana Roo es uno de los pocos estados que no ha sido gobernado por una mujer y todo parece indicar que para eso todavía falta mucho camino que recorrer. Se despide de ustedes Fátima Vázquez. Vamos a una pausa, al volver más información en este su espacio, su opinión. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Universidad Modelo. Vanguardia e innovación en el sureste de México. Universidad Modelo. Contamos con 19 licenciaturas y 6 ingenierías. Universidad Modelo, Campus Mérida, Valladolid y Chetumal. Universidad Modelo, atrévete a innovar. Búscanos en Facebook como UModelo. Ven, únete a una de las mejores universidades de México. Universidad Modelo te espera. No lo pienses más e inscríbete ya. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio, Foviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Por primera vez tendrán un campamento especializado para rehabilitarse jóvenes y niños de Chetumal y Cancún en esta edición 2015. Desarrollarán en Chetumal y Cancún el primer campamento deportivo y recreativo adaptado 2015. Durante 4 días, niños y jóvenes participantes realizarán actividades deportivas y lúdicas que coadyuven con su rehabilitación e integración social, informó el coordinador de deporte adaptado en el DIF Quintana Roo, Isaac Aquino. Sí, así es. Esta fue la primera vez que se va a hacer el campamento deportivo adaptado 2015. Y esto es gracias a una reunión que tuvimos previamente con las diferentes asociaciones, clubes del municipio, y en el cual se dio la idea de crear un campamento deportivo adaptado para poder satisfacer la necesidad de las personas con discapacidad en el estado, en especial hacia un área deportiva, el deporte adaptado. Mencionó en la ciudad de Chetumal, el campamento será realizado del día 10 al 14 de agosto en las instalaciones del SUTAGE y en la ciudad de Cancún del día 17 al 21 en las instalaciones del campo deportivo de la región 91, en ambos de 8 a 4 de la tarde, con la participación de entre 30 y 50 niños por sede. Pero será entre 30 y 50 personas con discapacidad desde los 6 años de edad en adelante. Y de todas las discapacidades. Vamos a tener voleibol, tenis de mesa, natación, tiro con arco, talleres de buen trato a la familia, talleres de sensibilización, porque no solamente será deportivo, sino también incluiremos algo lúdico. Señaló, durante el campamento, los participantes podrán desarrollar el deporte que más les interese y se adapte a su discapacidad. Para su opinión, Erika Novelo.
Y bueno, entre más información le comento que será hasta el mes de septiembre cuando por fin tengan respuesta a todas las demandas hechas por el ACENTE hacia la SEP, y es que buscarán juntar pruebas para poder ganar estos litigios ante las juntas de conciliación y arbitraje, aseguran. Será hasta el mes de septiembre cuando el cuerpo jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Quintana Roo presente las pruebas necesarias ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje respecto a las demandas entabladas en contra de la Comisión Nacional CEP-CENTE, luego que sus agremiados fueran excluidos del proceso de carrera magisterial. El CITECRO asegura que se violentaron los derechos laborales e individuales de los docentes agremiados a este sindicato, privilegiando a los profesores del CENTE. Son 25 demandas de compañeros que fueron excluidos, marginados de este programa, el cual ya se inició a través de nuestros abogados por dos vías, la vía administrativa y la vía laboral, tanto en la Ciudad de México como en el tribunal de aquí del estado. Estamos esperando que se fije la primera audiencia para que se aporten las pruebas que se requieren para este caso. Yo considero que debe ser en el mes de septiembre la primera audiencia constitucional para que se aporten las pruebas. El Programa Nacional de Carrera Magisterial es un sistema de estímulos para profesores de educación básica, el cual tiene el propósito de coadyuvar a elevar la calidad de la educación mediante reconocimiento y apoyo a los docentes, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida laborales y educativas. No obstante, sindicatos como el CITECRO y el CITEM fueron excluidos de este programa federal, beneficiando únicamente a los agremiados del CENTE, por lo cual se entablaron las demandas correspondientes. Ya se inició la demanda en contra de la Comisión Nacional CEP-CENTE sobre el tema de carrera magisterial, ya que nuestros compañeros fueron excluidos el último ciclo de este programa y definitivamente violentando derechos constitucionales y derechos laborales, ya que ningún programa puede ser utilizado para beneficio de un solo sindicato o de un solo sector. Precisó que existe una clara violación a los derechos de sus agremiados, por lo cual confió que al presentar las pruebas correspondientes durante la primera audiencia que se realizará en septiembre entrante, los demandantes tendrán acceso a este proceso de carrera magisterial. Para su opinión, José Palma. Sin duda alguna hay una clara discriminación hacia los profesores que no pertenecen al CENTE, puesto que no pueden acceder a esta, la carrera magisterial. 25 son las denuncias existentes, sin embargo van bastante lentas. Imagínense la oportunidad de crecer de nivel, de salario y de condiciones de trabajo es dependiendo de esta, la famosa carrera magisterial, que desde años se ha tomado por los profesores para poder ir subiendo de categoría. Si bien es cierto, las evaluaciones continúan para poder acreditar, muchos de ellos también buscan seguir subiendo de escalafón, y este problema persiste puesto que no son agremiados del CENTE, lo que ya están levantando la voz y diciéndolo para poder acceder a estos beneficios que como trabajadores de la educación, sea cual sea el sindicato al que pertenezcan, tienen derecho. Por otro lado, también es una lamentable noticia, pero sembrar maíz y frijol en Quintana Roo dejó de ser redituable. Esto lo asegura la propia SEDARU, quien comunica que los productores cada vez son menos los que se avientan y se aventuran a sembrar estos granos, puesto que no las condiciones, pero además la economía no les permite sacar una ganancia jugosa. Sembrar maíz y frijol ya no es una alternativa económica, reconoce el subsecretario de Desarrollo Rural de la SEDARU, Nabil El Jure Terrazas, tras afirmar que ante tal situación están impulsando a los campesinos para la siembra de cultivos alternativos como la pitaya, piña, entre otros más demandados y bien remunerados, los cuales están haciendo que los hombres que habían abandonado los campos en busca de fuentes de empleo estén volviendo nuevamente a sus comunidades. Mucha de la gente que se había ido a trabajar, bajar a los hoteles en la Riviera Maya, están regresando porque es más redituable sembrar pitaya que trabajar en los hoteles y percibir un sueldo seguro, pero más compacto de lo que le estaban dando. Por otra parte, estamos incentivando a la gente para que dejen de, bueno, no que dejen, sino que empiecen a con cultivos alternativos. El maíz y el frijol ya no es una alternativa económica.
dijo que deben ver la siembra de estos granos básicos no como sustento de vida, sino como autoconsumo debido a que ya no es redituable, por lo que deben garantizar la cosecha y sobre todo la ganancia con el cultivo alternativo. Para su opinión, Rosy Dorado. Pero esto habla muy mal del campo quintanarroense, muy triste la realidad que viven los productores. Quiere decir que todo el sistema está fallando, quiere decir que todas las instituciones existentes, como lo es la propia SEDARU, que están para impulsar ese desarrollo rural, para incrementar, para apoyar, para alentar la siembra, lo intentan hacer, sí, con cultivos aleatorios o con otro tipo de cultivos. Sin embargo, lo que fuera antes uno de los bastantes, de los primordiales, dedicados a la siembra en Quintana Roo, que eran el maíz y el frijol, ha pasado a segundo y tercer término, puesto que ya ni siquiera les interesa a los productores, que prefieren incluso dejar el campo y migrar hacia otros polos turísticos. Sin duda va en declive el campo quintanarroense, cuando bien podría ser consumido hasta en lo local e internacionalmente. Sin embargo, ahí está fallando las condiciones, los costos. Todo se conjuga para que precisamente el campo deje de ser redituable, y si es así, pronto dejará de serlo en cualquiera de las siembras que decidan implementar los productores. Ahí la situación, para que usted dé caso, dé cuenta acerca de cómo una cadenita de situaciones ocasiona precisamente que el campo no dé frutos en Quintana Roo, a pesar de los millones que dice que se inyectan. Por otro lado, tenemos también un sector bastante complicado, que es el de la construcción. En el sur de Quintana Roo, aproximadamente el 15% nada más de los trabajadores transportistas de construcción tienen empleo en estas fechas, y es que no existen ni siquiera obras en las cuales puedan ser contratados. Más del 80% de los agremiados en el Sindicato de Transportistas de Materiales para la Construcción Zona Sur se ven afectados ante el diminuto número de obras, por lo que de 100 unidades disponibles, únicamente trabajan cerca del 15% actualmente, declaró el secretario general de este gremio, Enrique Thompson Palma. Ahorita, pues el 15-20%, si acaso, de un total de 100 unidades. Bueno, pues si está trabajando el 15-20% de las unidades, pues imagínese usted en cuánto estamos afectando, ¿no? Se podría hablar de un 80% de afectación para la gente que no está trabajando. Está muy bajo, la verdad. Mencionó que ante esta situación apenas les alcanza para el sustento familiar, lo que pone en severos aprietos a los agremiados de este ramo, ya que tanto los volqueteros de caja roja como los de caja blanca están pasando por el mismo problema. Añadió que se tiene esperanza de que en los últimos meses del año incremente el número de obras en la zona sur de Quintana Roo, pues de no ser así, se encontrarán en serios problemas económicos, por lo menos los 230 volqueteros de caja roja. Para su opinión, Aurora Montiel. Se quejan profesores de que las evaluaciones aplicadas en esta nueva modalidad no tienen ningún tipo de acción de recomendación proactiva, simplemente buscan castigar, y es que las evaluaciones han existido siempre, aseguran. Sin embargo, aquí no existe ningún otro aliento más que el temor de no ser despedidos. El problema es que no hay una proposición ni se están solucionando los problemas que vienen arrastrándose en todo el sistema educativo, aseguran. El proceso de evaluación a la cual están sometidos los docentes en México y Quintana Roo no resuelve las graves deficiencias que presenta el sistema educativo en el país, por lo cual los exámenes aplicados a los maestros no solo tendrán que ser utilizados para evaluar al docente, sino como un diagnóstico general con miras a fortalecer los puntos débiles en la estructura educativa. El maestro siempre ha sido evaluado, hoy en un nuevo contexto, por eso es lo que hoy estamos pidiendo, que la evaluación no quede al margen de esa transparencia y objetividad, y sobre todo que vaya en el sentido de acompañamiento, que tenga el sentido de buscar un referente de inicio, una evaluación es para saber dónde estamos y a dónde queremos llegar. Luis Alberto Salinas Cruz, representante del Consejo General del CENTE, a nivel nacional precisó que los docentes de manera permanente han sido evaluados, por lo cual la reforma educativa no debe centrarse únicamente en el maestro, sino que debe ser integral con miras de solventar en conjunto las deficiencias que persisten en el sistema educativo. El maestro
está muy cierto y muy responsable a dónde queremos llegar, y que es buscar la calidad de la educación. Repito, solamente con esos requerimientos que ha tenido la organización sindical, que sea transparente y que sea objetiva, que sea pertinente, pero que también sea diversa y que sea incluyente. Que nos sirva de un diagnóstico, un referente, porque asimismo la evaluación no acaba el proceso, es solamente el inicio a una referencia y a una meta donde llegar. Dijo que si bien están conscientes de que la reforma educativa no es punitiva en la parte de la evaluación docente, esta tendrá que marcar un parámetro para ir mejorando la calidad educativa en el país. Para su opinión, José Palma. Vamos a una pausa, al volver más información en su opinión. Zafra International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Asael Angulo, especialista en diseño de imagen, de acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Asael Angulo, atrévete, la belleza es solo el inicio. Restaurant and Steakhouse El Faro. Ven y deleítate con el exquisito sabor de nuestra alta cocina internacional y los cortes más selectos. Que tu paladar se deleite degustando los mejores vinos y disfruta de una experiencia única en el lugar más vanguardista de Chetumal. Restaurant and Steakhouse El Faro. Si lo pruebas, seguro regresarás. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda, el teléfono directo es el 129-2462 para todas sus llamadas a cabina, sobre todo dejarnos sus quejas ciudadanas. Y bueno, hablando de quejas ciudadanas, el malestar de la población siempre es la delincuencia, pero asegura el director de la Policía Municipal, Didier, que a pesar de que existen guardias, vigilancias, se necesitaría por lo menos al doble de elementos policíacos para poder garantizar un poquito más de tranquilidad en la capital y comunidades aledañas. Se necesitan más del doble de los actuales elementos de la Policía Municipal Preventiva para poder mejorar el servicio de seguridad en el municipio capitalino, reconoció el director de esta dirección en Otompe Blanco, Didier Felipe Vázquez Méndez. Es baja, yo lo he dicho, no será la primera vez. Para una población como la del municipio de Otompe Blanco, yo le calculo moderadamente, necesitaríamos 750 policías para la policía municipal. Mencionó que actualmente la plantilla laboral ni siquiera alcanza los 300 elementos y se necesitan de por lo menos 750 para poder mejorar el servicio en cuanto a tiempos de reacción y poder trabajar con la prevención, alcanzando comunidades rurales que actualmente no son contempladas ante la falta de personal. Cabe recordar que Otompe Blanco es uno de los municipios que son beneficiados de bolsas adicionales de recursos, como lo es el subsidio para la seguridad de los municipios, mejor conocido como SUBSEMUN. Sin embargo, ni por ese capital asignado han podido lograr la contratación de mayor personal para asegurar la seguridad de los otonenses. Para su opinión, Aurora Montiel. Sin embargo, es bastante complicado el poder contratar a todo este número de elementos policíacos cuando muchos reprueban la prueba, cuando muchos ya no tienen interés y cuando además, por supuesto, la comuna está atravesando problemas graves económicamente hablando. La situación ahí como está también afecta al gremio taxista, y es que aseguran los más de 1700 socios que manejan taxi tienen miedo porque aseguran no hay semana que no sean víctimas de atracos o robos.
temor entre los 1.700 taxistas que circulan por las calles de la ciudad de Chetumal ante la ola de inseguridad que está pegándole a la ciudad capital, señala el secretario general del gremio taxista, Rafael Cetina Galván. Esto porque los taxistas afiliados al sindicato, generalmente por andar a cualquier hora con dinero producto del trabajo diario, se exponen a robos, incluso con violencia. El taxista tiene que estar muy alerta. En la noche se puede detectar cuando una persona no tiene buenas intenciones, ¿no? Lo ves en la vestimenta, lo ves en la forma de parar la unidad. A pesar de que gozamos todavía de mucha tranquilidad, a diferencia de otras ciudades, ya no es lo mismo en cuestión del desempleo. No tenemos una ciudad que tenga empresas, que tenga fábricas, que tenga hoteles, que tenga... No hay mucha fuente de trabajo. Entonces, a la gente que por primera vez delinque y se da cuenta que en un abrir y cerrar de ojos tiene 500, 1000 o 1500 pesos en la mano, pues se le vuelve fácil, se le vuelve una adicción y... Ante ello han solicitado la intervención de la Policía Estatal y Municipal y de la propia Secretaría de Seguridad Pública para ayudar a cualquier chafirete que se encuentre en una situación de riesgo. Dijo el secretario general del sindicato que también esto se le ha señalado a los propios taxistas para que sean más observadores y no tan confiados, ya que muchos por querer ganar unos pesos de más suben a personas a sus unidades incluso alcoholizadas o drogadas o con aspectos delincuenciales, y es cuando se pueden presentar estos casos de asaltos incluso con violencia. Con imágenes de Marcial Martínez para su opinión, Juan Pablo Hernández. Sin duda alguna se convierte en algo complicado, y tan complicado es así que, por ejemplo, también se ha detectado ya que es en la zona norte de la capital del estado de Otompe Blanco donde existen los mayores problemas sociales que traen como consecuencia violencia y delincuencia. Tras destacar que la zona norte del municipio capitalino es la más vulnerable al tema de la delincuencia, como lo es el pandillerismo, consumo de bebidas embriagantes, drogas, violencia intrafamiliar, se intensifican las acciones de prevención en escuelas, colonias y comunidades rurales de todos los municipios de la entidad, afirma Marco Arturo Martínez Colorado, subdirector de Participación Ciudadana de la Policía Estatal Preventiva. Ha puesto mucho empeño en la prevención del delito, sobre todo en las colonias más vulnerables al delito, que son la parte norte de Otompe Blanco y el resto de los municipios de todo el estado. Pero se ha tenido buenos resultados. Hemos atendido aproximadamente 4.500 alumnos y alumnas. Finalmente mencionó que esta labor busca contrarrestar la incidencia delictiva con el apoyo de la ciudadanía e instancias federales, estatales y municipales, exhortando tanto a los profesores como padres de familia estar al pendiente de la conducta de los niños y adolescentes para detectar posibles signos de alerta y atenderlo antes de caer en las garras de la delincuencia. Para su opinión, Rosy Dorado. Pues ahí está el problema sobre saturación de delitos en estas zonas conflictivas de la capital. Recordemos que se tenían localizados más de 8 puntos donde esto sucede, los principales precisamente en la parte norte de Otompe Blanco, donde una se necesita mayor vigilancia, pero también mayor prevención del delito para que esto no siga pasando. Por otro lado, también es necesario saber que ya es... pues emite una alerta de tranquilidad la Secretaría de Salud, sobre todo después de la proliferación de la noticia del virus del chikungunya de manera local en el estado. Asegura las lluvias no han sido propicias para que se siga pues incrementando el riesgo de contagio. Sin embargo, invita a la población a tomar las precauciones necesarias. Condiciones del clima propicias para evitar la propagación del mosquito transmisor del dengue y el chikungunya, ya que las lluvias constantes e intensas de la temporada aún no se presentan, por lo que es un buen momento para que las familias limpien sus patios de cacharros y de posibles criaderos, informó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 1, Francisco Javier Lara Uscanga. No tenemos todavía la temporada de lluvias intensas, para lo cual le pedimos a la ciudadanía que por favor colabore, no nada más en cuanto a permitirnos entrar a verificar sus patios, sino que también ellos recojan sus cacharros, mantengan sus patios, azoteas y frentes limpios. Quienes tienen jardín deshiervado, rastrillado y ordenado, por favor, la casa es responsabilidad de ustedes.
Agregó, es importante que las personas permitan el paso a los vectores para reforzar con abate la lucha contra el dengue y el chikungunya. Asimismo, mencionó, es importante que la ciudadanía que cuente con terrenos baldíos acudan a limpiarlos, pues muchas veces, además de focos de infección, se convierten en criaderos de moscos, manteniendo en constante riesgo a las personas que habitan en las cercanías. Para su opinión, Erika Novelo. Donde también existe un incremento, pero del trabajo de manera informal es en Otompe Blanco. Imagínese, es más fácil poner un puesto que no cubre impuestos y que no cumple los requisitos de ningún tipo que establecerse, contratar personal y cumplir los requisitos de infinidad de instituciones. Esto, bueno, sin duda también refleja un poco crecimiento en la capital del estado y pone ya en alerta a las autoridades locales. Aumenta el comercio informal en Otompe Blanco. Cada vez son más las personas interesadas en el ambulantaje ante lo costoso que resulta poner un negocio y mantenerlo de pie, aseguró el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos en Otompe Blanco, César Iwit Morales. Ahorita hay mucha gente que quiere poner un negocio, pero como ambulantes. Hay gente que han perdido también parte de su patrimonio porque la apostaron al negocio formal donde pagas impuestos, pagas energía, pagas, y han quebrado. Y están buscando la manera de cómo trabajar como ambulantes, el autoempleo, que pues siguen luchando porque no puedes seguir, tienes que seguir trabajando de una u otra manera y eso pues ocasiona de que uno trate de ver la manera de cómo sobrevivir. Refirió, en la CROC se han ingresado más de 20 solicitudes para ingresar al comercio ambulante, ya sea con la venta de comidas, accesorios y otros productos, entre los cuales figuran personas las cuales tenían sus negocios establecidos en locales y se vieron rebasados al no poder cubrir los costos de impuestos y mantenimiento que implica un negocio. No descartó el que a lo largo de este año se sumen a la lista nuevos interesados, pues entre la delincuencia y la crisis que vive el municipio no figura ser un buen año. Para su opinión, Erika Novelo. Innovar para la próxima Expofer en la capital del estado, la única manera de atraer verdaderamente a los ciudadanos. Innovar actividades para la próxima Feria Expofer en Chetumal será la clave del éxito, declaró el regidor capitalino Aarón Renteral Campos, incluyendo que se espera que se realicen espectáculos de charrerías y jaripeo ante la población nutrida que ahora radican en Quintana Roo, siendo nativos de la gran mayoría de los estados de la República. Precisamente en días pasados nos reunimos con unos empresarios de aquí de Chetumal que tienen ganas de innovar, tienen ganas de entrarle y bueno, pues estábamos planeando que conjuntamente con ellos se pudiera hacer algún espectáculo de charrería, de jaripeo, así como lo hacen para el norte. Señaló que las comunidades rurales del municipio capitalino hay una gran nutrición poblacional de nativos de Monterrey, Sonora, Michoacán, entre otros, por lo que han solicitado este tipo de espectáculos y podrían generar un buen negocio al ser innovador, por lo menos, en esta Feria Expofer Chetumal. Añadió que se ha visto la participación del sector empresarial animado ante las próximas fechas de la Feria 2015 en la capital del estado, por lo que ya se inician con los preparativos y la logística para que realmente represente un éxito. Para su opinión, Aurora Montiel. Vámonos a una pausa, pero antes la información nacional e internacional que usted necesita conocer y que mueve al mundo en estos momentos. El Servicio Meteorológico Nacional informó que 5 fenómenos climáticos propiciarán lluvias con chubascos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos fuertes en todo el territorio mexicano. Indicó que en las próximas horas un canal de baja presión se extenderá desde el norte, occidente y centro del territorio nacional y tendrá interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México. Estos sistemas favorecerán el desarrollo de nubosidad con lluvias fuertes, chubascos, actividad eléctrica, granizo y rachas fuertes de viento en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México y Michoacán.
Este domingo el procurador de justicia capitalino Rodolfo Ríos Garza detalló que se abrieron ya varias líneas de investigación en el caso del fotoperiodista Rubén Espinosa. Se activaron los protocolos por feminicidio, homicidio y delitos contra periodistas, además de que solicitó acceso a la averiguación previa abierta en Veracruz. Además mencionó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal trabaja en coordinación con la PGR y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Por su parte, la PGR reitera que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se mantiene atento a los avances de la investigación. 13 personas resultaron muertas este domingo en la madrugada durante un ataque en represalia de los insurgentes islamistas de Boko Haram, según testigos presenciales en Malari, a unos 20 kilómetros al sur de Maiduguri, la ciudad más importante del noreste de Nigeria. Este domingo en la madrugada, los terroristas mataron a 13 jóvenes e hirieron a otros 27. También incendiaron casas y nos acusaron de haberles dicho a los soldados dónde se escondían, señaló Moja Saleh, un habitante del lugar. Este balance coincide con el brindado por Goni Musa, un miliciano que combate a Boko Haram junto al ejército nigeriano. Vamos a una pausa al regresar la sección policíaca. Asael Angulo, especialista en diseño de imagen. De acuerdo a tu estilo, logrará un cambio de look que te sorprenderá. Atención especializada y profesionales en colocar extensiones de cabello natural, alaciados, tintes y cortes, así como tratamientos libres de formol. Asael Angulo, atrévete, la belleza es solo el inicio. En la Universidad y Escuela Modelo, te damos educación de calidad. Ven y estudia tu preparatoria. Además, conoce nuestras carreras en comunicación, cirujano-dentista, nutrición, derecho, psicología y diseño interactivo, así como nuestros posgrados. No pierdas esta oportunidad y sé parte de la gran familia modelista. Visítanos en carretera Chetumal, Subteniente López, teléfonos 129-2951. Porque ser modelista es sinónimo de grandeza. Universidad Modelo, para sí, para todos. Fashionista. Safras International, lo más exclusivo en ropa americana, zapatos y accesorios de moda, más de 1,000 diseños de última moda, mayoreo y menudeo, interior de Plaza Victory, zona libre de Belice. Para mejorar el sistema de drenaje sanitario de la ciudad de Chetumal, sustituimos 300 metros del colector de aguas residuales de la avenida Aarón Medino Fernández con Insurgentes. Esta obra mejorará el servicio de drenaje sanitario de los fraccionamientos Marsella, Almendros, Milenio, Foviste Cuarta Etapa y la Colonia Forjadores. Agradecemos su comprensión. Iniciamos la sección policíaca y es que después de 2 años de que se diera lugar un caso que conmocionó a la ciudadanía capitalina de la muerte de una mujer embarazada y su pareja, bueno, pues ya se tiene al presunto responsable intelectual de los hechos, el expareja de la ahora fallecida. Sí.
luego de una larga investigación que le llevó más de 2 años a la Procuraduría General de Justicia del Estado, lograron la detención de Jorge Walter Villanueva Ramírez como el presunto responsable intelectual del asesinato de su ex esposa Arena del Rocío Palacios Valdés, quien estaba embarazada, y de su actual pareja de su esposa de Walter, el ingeniero Octavio Augusto Góngora Jiménez. Los hechos se registraron el pasado 18 de septiembre de 2013, al final de la colonia irregular El Edén. La detención de Jorge Walter Villanueva Ramírez se llevó a cabo en la avenida Insurgentes con 4 de marzo, el día de ayer, cuando viajaba a bordo de una Suburban. De la detención, entre alguno de esos participantes de la persona quien responde al nombre de Jorge Walter Villanueva Ramírez, persona relacionada con el homicidio de quienes en vida respondieron al nombre de Arena del Rocío Palacios Valdés y Octavio Augusto Góngora Jiménez, detención que se llevó a cabo el día de ayer y de la cual vamos a mencionar precisamente la relatoría que nos da como resultado de esta detención. Walter acudió al Cerezo de Chetumal a visitar a un reo de nombre Hugo Casanova, a pedirle que reclutara hombres de afuera a través de llamadas telefónicas para que asesinaran a su esposa y a su actual pareja. El reo Hugo Casanova recluta a 5 hombres, unos de Chetumal y otros del estado de Guerrero. Todos ya se encuentran recluidos en el Cerezo de Chetumal, al igual que Walter. El vínculo de Hugo Casanova, con el que entonces tenía el control o era líder de la cárcel, Carlos Hernández Ramón, quien también en declaración, él sí refiere que sí le proponen el trabajo de matar a la maestra y que una de las personas con las que él tiene ese vínculo para llevarlo a cabo es Raúl Alvarado Pacheco, alias El Mamito, si ustedes también lo ubican, es una persona que estuvo relacionado también como interno en la cárcel y era gente cercana a Carlos Hernández Ramón. Y este Raúl Alvarado a su vez es el quien contacta hacia afuera a la gente que son ya prácticamente los autores materiales para los efectos de llevar a cabo este evento. 4 de los hombres contratados fueron detenidos día después del asesinato y ayer detuvieron a uno más y a Walter. De acuerdo a las investigaciones, Walter Villanueva Ramírez mandó asesinar a su ex esposa por problemas familiares. La Procuraduría buscará que Walter reciba la pena máxima y sus cómplices más de 50 años de prisión. Para Su Opinión, Jimmy Palomo. Y lo que sigue en la ciudad de la capital pasando son los desfondes. En esta ocasión, una persona que dejó estacionado su coche para entrar a hacer trámites al interior de la COJUDEC, al salir encontró en un bache, pero además atorado su automóvil, tuvo que recibir ayuda para poder sacar el coche del hundimiento. Lo deja estacionado y al regresar ya estaba en un desfonde. El conductor de este automóvil acudió a la COJUDEC a realizar unas diligencias y dejó estacionado su automóvil sobre la calle Heroica Escuela Naval entre calle Cozumel y Calzada Veracruz, pero al regresar observa que el pavimento se había vencido y la llanta delantera del costado derecho estaba dentro de un hundimiento. Al lugar arribaron elementos de la Dirección de Tránsito, los cuales amablemente ayudaron al conductor a sacar el vehículo, porque de lo contrario tendría que pagar el servicio de una grúa que no le bajaría de 1,000 pesos. Luego de varios minutos de estarle poniendo piedras y pedazos de madera, el conductor logró sacar su automóvil, con algunos daños en el motor y llanta, los cuales nadie se los pagará. Para Su Opinión, Jimmy Palomo. Conductor alcoholizado causa accidente vial. Se impacta contra un taxi. Esto sucedió en la comunidad de Calderitas. Ebrio conductor de una camioneta impacta un taxi en la alcaldía de Calderitas. Los hechos se registraron en el cruzamiento de las calles Campeche entre Yucatán y Veracruz. En el lugar se supo que la camioneta circulaba sobre la calle Campeche a exceso de velocidad. Antes de llegar a la calle Veracruz, banquetea con el camellón y colisiona un taxi.
nadie resultó lesionado, únicamente hubieron daños materiales en ambas unidades. Al lugar arribaron elementos y peritos de la Dirección de Tránsito, los cuales se hicieron cargo de los hechos. Para su opinión, Jimmy Palomo. Y este joven intentó lastimar a su propia madre con un machete. Las autoridades tuvieron que llegar a defender a la señora y llevarlo detenido. Un menor de edad fue detenido por tratar de golpear a su señora madre con un machete. Elementos de la policía municipal recibieron el reporte por parte de la línea de emergencia 066 que una mujer estaba solicitando apoyo en su domicilio, ubicado en la colonia del Bosque, porque su menor hijo la quería planear con un machete. Al llegar los uniformados, entrevistaron a la señora, la cual dijo que su hijo estaba en el interior de su casa todo agresivo. Los uniformados le comentaron que solo podían ingresar si les firmaba un documento de permiso para ingresar. La señora lo firmó y fue que ingresaron los elementos, quienes detuvieron al menor y lo llevaron a la cárcel municipal, donde quedó en manos del juez calificador. Para su opinión, Jimmy Palomo. Lamentables estas situaciones que vimos el día de hoy. Pero bueno, con esto llegamos al final en esta ocasión de su opinión. Muchas gracias por habernos acompañado durante toda la semana. Le invito a que permanezca en la señal de Canal 10 y que el día lunes reitere su confianza en este espacio. Hasta pronto.